grande que entra a este cuadro de 32avos de final de la Copa Argentina. Los otros cuatro ya pasaron y quizás sea esta una carga más para el equipo de Gallardo esta noche ante el equipo bahiense, que está jugando un partido histórico para sus jugadores, para su técnico, para su gente. Están enfrentando un grande en un partido en el que son 11 contra 11 en 90 minutos y todo puede pasar. El Millonario peleando el campeonato de Primera División, metido en semifinales de Copa Libertadores de América, hoy aquí en esta Copa Argentina. El Chivo de Bahía Blanca buscando dar el gran golpe. Señoras y señores, están todos invitados. Se juega Copa Argentina y usted lo disfruta a través de Fútbol para Todos. Tito nada más, ya se vienen los equipos, ya van a empezar a aparecer los protagonistas y claro, toda esta devoción se transformará seguramente en un grito constante. Se va a venir River Plate, se va a venir Liniers a esta cancha, esta imagen que podemos apreciar, un escenario realmente magnífico en esta hermosa ciudad, justamente Formosa significa hermosa y vaya si lo es. La arenga previa de River Plate para todos ustedes, señores. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, con todo, Arriba, Muchachos, hay que tener entusiasmo. Pero nosotros tenemos esta camiseta que es lo más importante. Mayor entusiasmo que ese no hay. Así que vamos a romper el orto por cuidar nuestro lugar, viejo. ¡Vale! Así hablaban los jugadores de River Plate, señoras y señores, antes de ingresar a la cancha. Allí se vienen por la manga, van a recibir una ovación en este estadio Antonio Romero. Escuchen ustedes, en Formosa, en la cancha, está River Plate, tu grato nombre. Distintas a las que usted puede ver, con la emoción, la pasión, la entrega, el fanatismo de los jugadores de River que reciben esta ovación. Y ahí está Liniers. Siempre las arengas previas son emotivas, siempre tienen mucho de pasión. Escuchen ustedes, esto dicen los jugadores del Chivo. Lucas Partal, el arquero, fue el que habló mayoritariamente con estos muchachos que van por la historia, que van por la gloria. Con este recibimiento, señoras y señores, momento histórico para el Club Atlético Liniers, está el Chivo para jugar frente a River. Institución que fue fundada el 8 de octubre de 1908, que tiene esta camiseta en homenaje a Estudiantes de Buenos Aires, que juega en el Federal B y que por supuesto tiene toda la expectativa lógica de enfrentar a un grande de la República Argentina en un partido oficial por Copa Argentina. Así están formando. Es la foto histórica la que Independiente, ¿recuerdan? No le fue fácil a Boca. San Lorenzo ganó bien aquí jugando frente a Viale Fútbol Club, pero en realidad estos partidos sí que se tornan complicados para los grandes que tienen que ratificar su poderío en estos 90 minutos de fútbol. Así está el saludo, así está seguramente la camaradería de los superprofesionales de River con jugadores que tienen que hacer otra cosa, que laburan de otra cosa y que tienen algunos como hobby ser futbolistas. River Plate, el Millonario, va a jugar con estos titulares que les cuenta Fernando Salceda. Hoy el arco va a Julio Chiarini, cuatro defensores delante de él, el uruguayo Mayada, el capitán Petzela, Funes Mori y Lionel Bagnoni son los defensores. Dos hombres para la contención, el trabajo en el medio, Rodríguez y Rojas. Tres delante de ellos, con clara vocación de ataque, Caprov, Pisculici, Piti Martínez
y bien adelantado va a jugar hoy el número 31, Lucas Boyé. Pablo Dolce los pone a punto físicamente y el muñeco Marcelo Daniel Gallardo los dispone tácticamente en el campo de juego. Un 18 de enero de 1976 en Merlo, provincia de Buenos Aires, nacía el muñeco Gallardo. Tiene 39 años, este joven técnico del Club Atlético River Plate. Va a aparecer en pantalla la formación del Chivo. Liniers de Bahía Blanca juega de esta manera, Fer. Lucas Partalva al arco, tres defensores, Hugo Iubati, Andrés Podlesch y Mauro Martínez. Tres mediocampistas, el capitán Lagrimal va a la derecha, Nievas un poquito corrido a la izquierda para que allí se meta Varés. Lucas sale, va por la izquierda. Tres con el arco de enfrente entre ceja y ceja, Castro, Varés que también va a retroceder y Francino. Y el hombre más adelantado lleva el número 9, se llama Julio Acosta. El preparador físico es Pablo Díaz y el director técnico de Liniers de Bahía Blanca se llama Fabián Tuya. Que nació un 7 de diciembre de 1974 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. También es muy joven, tiene 40 años y esta cara de felicidad por el momento que tiene que vivir. ¿Quiénes son los suplentes de River Plate, por favor, Ignacio Berruc? Esperan su oportunidad el arquero Francese, Maidana, Craneviter, Martínez Cuarta, Aguirre, Aymar y López. ¡Qué banco tiene River, eh! Mientras tanto, Liniers, los Chivos tienen a estos suplentes, Luis. Alcaraz es el arquero suplente. Franco, Pacho, Monzón, Dindart, López y Pulgar. ¿Quiénes son las autoridades de ahí están presentes? Y en Bahía Blanca, imagínense usted ante este partido. Señoras y señores, 32avos de final de Copa Argentina. A través de Fútbol para Todos, River Plate va a poner en movimiento la pelota. Señoras y señores, aquí en Formosa ya están jugando a la pelota. Le va a dar a esa pelota con zurda Pisculici. ¡Ahí va Piscu! Se escuchó en el Antonio Romero. Cerquita Salceda, Tuvo potencia el tiro de Pisculici, pero le sobró efecto. Quebró demasiado su recorrido de la pelota y se fue contra el poste izquierdo. Tenía poco que hacer el arquero. El sector, por eso lo habilita. Sale el 11, que tiene ese apellido para marcar. La tiene Mayada, pasito para aquí, pasito para allá. Viene enganchando. El toque había sido para Pisculici. Sin embargo, le viene quedando a Rojas al arco. ¡Rojas al arco! Se animó y le pegó. River avanza casi sos de cancha. Está retrasado el equipo de Tuya. Le cede la pelota. Ya casi que defiende con 5. Y ambienta este tipo de intentos. Recibe Rojas. Se acomoda con De Mangioni. Mal jugada. La pelota era por el futbolista Martínez. Viene recibiendo Mangioni. El Piti lo está acompañando. La pelota venía para la posición de Martínez. Ahí está Martínez al arco cruzado. Y desviado. Martínez tiró uno de esos centros que si rozan en alguien se mete. Habrá salida para el... Una pelota rasante y rápida tiró Martínez. Buscando exactamente lo que decía Adrián Broz. Que si llega un compañero y la mete con el pie lleno, mejor. Pero si rebota en un rival y se mete, vale uno. Y para pegarle, se va a mover Pesela. Va a intentar Ramiro Funes Mori también. Boyé es muy alto y tiene posibilidades de meterle la frente a este centro de zurda de Pisculici. Centro de Pisculici. ¡El gol! Mori. ¡Gol! De River Plate, tu grato nombre, Ramiro Rodrigo José Funes Mori. A los 17 minutos, Rodrigo entró para tocar la pelota y para cantar y para que la banda empiece a ganar el partido. 17 de la primera. Sí, River le gana a Liniers 1-0. Funes Mori lo hizo. Se le hacía muy pesada la pelota a Liniers. No la podía sacar, le llovieron demasiados balones y en uno de esos Funes Mori anticipó magistralmente a su marcador. La peinó buscando el poste izquierdo de Partal. La pelota le quedó muy lejos al número uno de Liniers y River la puntería, la afinó y está ganando 1-0. Segundo gol para Funes Mori en el semestre, ahora te digo. Ramiro Funes Mori, Ramiro José Funes Mori, el autor del gol, y así se viene Castro. ¿Había levantado el banderín el asistente? El asistente número uno del Yeso. Pero había habilitado un jugador de River, me parece. Castro tuvo la posibilidad de la igualdad enseguida, habilitó la jugada del banderín el asistente, fíjate. Bueno, acá se lo había habilitado Castro, por Funes Mori. No es el mejor plano. Y después es un jugador de River el que le impulsa. A eso me refería, Fer, la toca un jugador de River. Valía todo,
velocidad. Rojas, nuevamente Pisculici. Boye ya está en el área. Va Pisculici, el enganche de Pisculici. La toca Pisculici. Venía buscando y tocando. En soledad Boye. La tapada de Partal le impide a River marcar el segundo. La banda siguió tocando. Sí. Pitti otra vez contra su homónimo. Reiteración de falta, esta en la anterior. Valía todo. Viene el arquero. Para pegarle a esa pelota, allí va Piscu Partal, espléndido, fantástico, volando, y voló, voló, y sacó el tiro libre de Pisculici. En la primera buscó rosca al primer palo, ahora le dio abierto al segundo, pero estaba advertido Partal, y así allí voló el arquero del Inter. Tiro de esquina para River, el mismo ejecutante, Pisculici, en el área, por supuesto, se mueve Pesela. Claro que está Funes Mori, el autor del único gol que tiene este partido. Boye va a intentar cabecear, la pelota venía para Boye, allí en el segundo palo, venía sacando desde la línea, venía cabeceando Vares, el balón estaba quedando. Acá está el córner de Pisculici. En el primer palo Peina Kaprov, por detrás Funes Mori y Podles. Lo ve desprenderse a Bangioni del otro lado. Venía para Leonel, la tiene Bangioni, le va a pegar tres dedos. Bangioni, le pegó tres dedos. Le iba a pegar. Bangioni se copó y le dio. Señoras y señores, pasó cerquita. Sigue ganando River 1-0. Externa del pie izquierdo de Bangioni, que tiene buena pegada. Y Kaprov, por las dudas, fue acompañando el recorrido de la pelota. A Kaprov le quedó un poquito lejos del pie. Y Rojas no le había dado la rosca suficiente para que se metiera por el poste. Y la pelota venía quedando ahora después del pase de Martínez para Pisculici. La tiene Piscu. Maneja la pelota en pierna zurda. Frena Piscu. Otra vez Rojas. Va Rojas. Martínez lo acompaña. Pisculici también. Buena triangulación. Centro para Boye. Kaprov, señoras y señores, sale, es el que va a buscar ese... En Formosa estamos, en el Don Carlos Antonio Romero. Pisculici tiene la pelota. Así estaba jugando Martínez. Bangioni lo viene acompañando. Rojas, perdón, Rojas tira al centro. Poblet saca el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Kaprov! River Plate, tu grato nombre, Juan Cruz Kaprov lo hizo, le pegó seco y abajo, y por eso en el estadio de pie, señores, entonan las estrofas del grito nacional argentino. Kaprov lo hizo, 32 ahora, ahora gana el Mish. No lo perdonó Kaprov, la pelota quedó allí sacada a medias por el número 3 Yubati, y se llenó el pie derecho Kaprov. Y lo derrotó al buen arquero que es Partal, con un tiro implacable. Gana River 2-0, no hay nada que discutir. El equipo que juega en el Federal B, frente a sí tiene al Club Atlético River Plate. Señoras y señores, ya están jugando a la pelota. El River Plate desempeña provincia de Buenos Aires. Sale Funes Mori y ahí están avanzando y se viene Castro. La tiene Yago, centro para Costa y gol. El centro de Yago, buen cruce de Funes Mori. Con categoría, con seguridad, con solvencia. Funes Mori y su mandamiento, no pasarás. Uno de los puntos altos de rendimiento Funes Mori en River, por el gol, por la ubicuidad, por su participación en ataque y por esta acción defensiva en la que se luce el número 6 de River. Se relamía a Costa por el medio. Venía acá el tanque Boye. Y así le venía quedando a Rojas. Otra vez Boye va con potencia, con velocidad. El toque de Boye está habilitado. Viene la gambeta. Penal contra Martínez. ¿Penal contra Martínez o no? Lo va a molestar. Sí. Al Pitti Martínez. Y hubiera molestado en River, Martínez. Por fingir, Martínez. Parecía que lo tocaba Partal. Sin embargo, era pura actuación del Pitti. Mirá. Eso pareció. A ver qué pasó. Sí. Ni lo tocó Partal. Ni lo tocó Partal. Deja la pierna derecha hacia atrás estirada como para ver si él... Ahí la tiene Pisculici. El balón venía para Rodríguez. La tiene Rodríguez. Se animará al arco. Meterá el pase. Metió para Mayada. Mayada con Boye solo. Mayada con Boye solo. Boye que entró. No le pudo dar a la pelota al centro atrás. Igualmente... De los que faltan en River, en la sub-20 en el Mundial, están Tomás Martínez, Simeone, Mamana y Batalla. Sebastián Drusi, que estaba convocado, volvió esta semana a entrenar con el primer equipo. Se perdió el Mundial. Bueno, y acá está la jugada... Que termina con el centro de Mayada, que Boye no puede... Tener su momento.
Se queda el 6 parado frente a la pelota. Ahí va Ramiro. Cero. No, justificó la insistencia, Ramiro. Tiro. Buscaba ángulo. Una de las atracciones de la noche, lo que se esperaba en Formosa, que juegue un ratito el payaso Aymar, que en realidad es hijo del payo Aymar de Río Cuarto. Entonces, a él le decían payito y después se deformó y le quedó el payasito. El payito Aymar. ¿Quién sale? Bueno, primer cambio en River. Ovación total. Afuera Caprov, que marcó su primer gol oficial con la camiseta de River. Ingresa con la número 35. Pablo César Aymar, que hace 408 días jugó su último partido en Malasia. Y viene de jugar 18 minutos frente a Rosario Central. Y así flota su nombre, el Antonio Romero. El cordobés de Río para moverse. A Martínez viene la pelota dirigida. Está Martínez desbordando, deja en el camino a Yubati, la tiene Martínez, centro de Martínez, pelota atrás, ¡payasito! ¡Oh! El balón que rebota cuando Aymar casi marca a sus tres jugadores lineales. Bueno, vamos a ver la chance que tuvo Pablo Aymar. El desborde del Piti Martínez, no puede con él, Yubati. El dominio le quedó un poco bajo a Aymar en el principio y después no tuvo mucho recorrido para que la pierda. Y aquí aparece para recibir y para trasladar a Ariel Rojas. Lo viene acompañando Bangioni. Como centro delantero sigue Boyé. Centro que viene Boyé, que entra Boyé y el gol. Boyé. A las manos del arquero la viene recibiendo Lucas Damián Partal. No sé tú, pero yo pensé que era gol de Boyé. Es que todo estaba dado para que lo fuera. Porque Boyé se desmarca muy bien. Pero cabecea demasiado hacia abajo. Pelota Martínez, River ataca bien armado por este sector, la trae Mayada. Se está moviendo Franco López, Boyé como centro delantero. Si la tira bien es gol de Boyé. Centro para Boyé, Partal. Estaba como un lobo en celo. El centro delantero Boyé, Partal se quedó con la pelota. Encontró bien la ubicación Boyé para ir al contacto con la pelota. Pero es otro que la frenó. En lugar de pegarle. Quizás la dirección podía ser buena, pero la falta de velocidad de la pelota le dio mucha chance al arquero Partal de quedarse con ella. Cris, en el área chica. River defiende con 9 futbolistas. Centro que viene, el cabezazo. Chiarini, otra vez la media vuelta. Y Chiarini se va a jugar. Bueno, esta sí fue la más clara. El cabezazo abajo. Chiarini evitó lo que era el descuento del equipo chivo. Y esta es la anterior, excelente cabezazo, mejor reacción de Chiarini todavía porque esa pelota se metía abajo. Corrida por este lado es de Franco López, a ver qué hace Diño, la frena López, la tiene López, lo viene acompañando Mayada. Mayada lo mira a Boyé, sin embargo va a jugar otra vez para López, ahí va López, se animará, tiró el centro López, estaba entrando Aymar, el pasacito Aguirre, gol. Aguirre le pegó mal a Aguirre, la calzó mal a Aguirre. Todo hacía prever que le iba a pegar al arco, sin embargo le salió mal al pelado. Ya fue. Le iba a pasarle lo mismo a Aymar. Le quedó muy encima del cuerpo, sin recorrido para que la pierna golpee más fuerte la pelota y después pegó absolutamente pifiado. Con la canillera le dio Martínez. Eres el árbitro, pide la pelota, Penel dice que aquí no va más. Que por 32 avos de final de Copa Argentina en un estadio colmado en Formosa. 16 avos de final y va a jugar frente a Rosario Central. ¿Puedo? Dale.